Arrancamos esta cobertura con lo que ocurrió en el primer hit del día sábado. Pista invertida y miramos en la punta que salía Luis Sarabia con el carro número 25. Y Cristian Sarabia en la punta. Adolfo El Pato Castillo le estaba siguiendo atrás muy de cerca. Freddy Drizanet ya empezaba a aplicar presión. El que mirábamos, quien no estaba en la escena, era Marco Raiz, que por lo general estamos acostumbrados a verlo en la punta y ahora le tocaba largar desde la quinta posición. En el circuito invertido, los radios de giro son completamente diferentes y ahí vemos el dominio que ha tenido para la defensa el subcampeón del GT Open, Andrés Luis Sarabia. Hizo un hit espectacular. La pelea entre hermanos continuaba, pero allá atrás en la tercera posición se empezaba a disputar entre Freddy Reciani y Marcos Reicher. Pato Castillo estaba ahí, miraba que bajaba la mirada. No sabemos si había perdido un cambio, pero estaba ahí perdiendo también un poco de ritmo con respecto a la punta. Y atrás se empezaba a apretar la distancia entre Reicher y Bresciani. La punta tenía otro ritmo, completamente separado. Le habían sacado aproximadamente más de un segundo y medio a la segunda, a la tercera posición, mientras que después se empezaban a distanciar hasta la quinta posición de Marcos Reicher, que empezaba a tener problemas mecánicos en su auto. Tenía un pinchazo delantero derecho y se miraba obligado a entrar a pits. Apretado, miren, a menos de un milímetro y a veces, inclusive apoyando bumper con bumper, lo dejaban todo los hermanos Sarabia. Y acá un trompo por parte del 24, Martín Hopp con Rodrigo Quevedo. Caía la bandera cuadros y casi uno a la par del otro terminaba Luis Sarabia, seguido de Paque Sarabia en la segunda posición y en tercer lugar Adolfo El Pato Castillo. Bueno, una carrera complicada. Habíamos hecho un error en la clasificación, nos tocó salir de quinto lugar. Hicimos mala salida, nos quedamos en el quinto lugar. Y bueno, tuvimos ahí la mala suerte que se nos pinchó la llanta y bueno, después de eso pues ya no pudimos terminar. Así que bueno, hicimos cero puntos, sin embargo pues llevábamos suficiente ventaja para esta última fecha. Y ya pues con esto pues igual nos coronamos campeón nacional 2018. Así que bueno, muy contentos, ya sin presión mañana para los últimos dos hits, ya con el campeonato en la bolsa. Sin embargo, pues nos va a tocar salir de último y bueno, tratar de divertirnos lo más posible la última carrera y pasarla bien. Hola, ¿cómo están? El Pato Castillo los saluda aquí desde la última fecha del Campeonato Nacional 2018, Copa Yaris, primer hit invertido. Interesante, una clasificación muy reñida. Tercer lugar y terminé tercero en el hit. Corrió Andrés Luis Arabia y él ganó, después Paqui, después yo. Creo que fue un hit interesante. Mañana salimos en las mismas posiciones, ya con la pista como es, y pues los esperamos a ver cómo lo da. Bueno, acabamos de terminar el primer hit de la Copa Yaris. Tuvimos el segundo lugar. Una batalla muy, muy dura con el Pato y con Luis. Ahí al final todavía me logré hacer unas muy buenas vueltas y estar peleando el primero. Lastimosamente no se pudo, pero muy contento de primero de correr con mi hermano y el resultado, ¿verdad? Gracias. Se empezaba a sentir el ambiente de la gran final de la Copa Toyota Yaris Castrol. Ya nos vamos al primer hit del día domingo. La Copa Toyota Yaris Castrol es presentada a ustedes por Toyota, Banco Industrial, Claro, Texaco con Chegrón, Detector, Yokohama. Ya estamos listos para dar inicio a la competencia y arrancan los carros. Miren atrás, Marco Reyes se pasaba a un vehículo entrando al auxiliar, aprovechaba hacer un brinco en la salida y adelante es Andrés Luis Sarabia, el que buscaba ahí rifarse la posición con su hermano Paqui Sarabia, que se iba por afuera. ¿Quién aguanta? ¿Quién aguanta? Ninguno de los dos quiere ceder, se tocan. Lodera con Lodera, no, así también se están respetando porque no vemos que haya pues más presión de lo que era necesario y salen los dos autos, uno a la par del otro, yendo hacia el hairpin. Muy buena rivalidad la que estamos viendo de dos hermanos en la pista. Atrás entraba como drifteando Freddy Bresciani, después de haber recibido un contacto trasero por uno de los vehículos de la categoría Amateur, no sabemos si era el número 12 o si también era el vehículo de Johnny Batch. Y ahora sí, miramos contacto nuevamente involucrado por poquito. Recibe otra vez contacto Marco Reicher. En una vuelta tuvo dos impactos.
y perdía muchas posiciones, se le empezaba a dificultar, a pesar que había salido de último, ya había recuperado unas cuantas. Y ahí miramos uno caído en batalla, uno de los vehículos rotulados con la línea gráfica de Castrol, y acá se iba de excursión Bizarabia, que ahora se reincorpora a la pista, pero perdía mucho tiempo. El número 15, Cristian Sarabia, en la punta, en la primera vuelta, y empezaba a hacer campaña para alejarse de su hermano Andrés Sarabia, que viene con todo atrás, muy pegadito. Adolfo el Pato Castillo está en el tercer lugar. Ahora sí vamos con un mejor ritmo a comparación del día sábado. Este es el cierre de temporada, así que se esperaba que iba a dejarlo todo. Ahí vemos la repetición, el momento que se quería reincorporar nuevamente. Reiger recibía contacto y después, no sabemos si habrá sido un problema de frenos, pero pasaba muy rápido fuera de la curva. Y esa toma espectacular que miramos, los hermanos Sarabia entrando y había contacto ahí con Freddy. Bueno, hablando de Freddy Bresciani, se estaba empezando a quedar un poquito más atrás de las primeras dos posiciones, las primeras tres posiciones, que a veces vienen tan parejo. Paqui Sarabia con Luz Sarabia, que en la primera vuelta parecía una misma silueta. Mientras tanto, había amateur, había pelea, y ya se empezaba a ver el vehículo de Reiger, campeón ya de la categoría. Yo tenía que terminar decimotercero en este hit para ya coronarse como campeón absoluto de la temporada. Cristian Sarabia ya le estaba sacando más de un segundo a su hermano Luz. Y atrás el Pato empezaba a querer amenazar por el sobrepaso, llenando los espejos. Vamos a ver si es que se anima. Y miramos la trampa de arena, que quedaba uno de los vehículos varados. Freddy Bresciani conservaba un ritmo. Al parecer ya no tenía neumáticos al final de la temporada para poder estar peleando las primeras posiciones. Reiger venía con todo. Número 20, habíamos dicho. Fuerte el impacto, lo dejó sin baúl al carro de René Chamorro Sr. Y acá miramos otras imágenes de alta velocidad. Se podía ver cómo entraba con el giro completo Adolfo el Pato Castillo. Un manejo muy diferente al que caracterizan los hermanos Sarabia. Número 37, Viz Sarabia empezaba a pelear también con el carro número 24, Martin Hopp. Mientras que regresamos a las imágenes del puntero. Número 25, conducido en esta ocasión por Luz Sarabia, intentaba dar seguimiento. Número 15, de Cristian. Piloto que ha hecho una excelente campaña. Ha estado subiendo su nivel en cada una de las fechas. Y lo ha hecho de manera fenomenal. La carrera llegaba a su final. La ganaba Cristian Sarabia, ganador de la primera carrera del día domingo de esta gran final de la Copa Toyota de Yanis Castrol, seguido de Luz Sarabia y Adolfo Pato Castillo, Freddy Bresciani y Marco Reiger. Muy bien, y estamos al aire acá con los protagonistas de lo que fue este intenso hit. Mucho calor, ¿eh? Vemos que se bajaron todos sudados, espero que se hayan hidratado ante la competencia. Vamos a empezar hablando con Freddy. Vemos que guardaste el auto para la última manga. Bueno, creo que, no sé si sí o si no. La verdad es que la salida fue durísima. Topes y de todo, hubieron rebases. La verdad es que salvé el carro tres veces para no quedarme trompeado. Y ahí se me distanciaron el Pato y Paque y Luz, pero empecé a tratar de agarrar el ritmo y llevar, así que pues ya es el hit invertido, es la última fecha, vamos por el todo, así que... Seguramente se va a ver mucha acción, entonces. Pato, vimos un primer hit de infarto, pudimos ver que en la primera vuelta fue una cuestión de sobrevivir, después ir a mantener el ritmo, ¿lo lograste alcanzar? Sí, creo que fue un muy buenas primeras dos, tres vueltas, después de un casi trompo, logré toparlos y pues me pegué bastante, hice un leve ajuste de presiones y pues realmente llevábamos un ritmo muy muy bueno, para que se metió en la salida y puso un ritmo espectacular, no hizo ni un error, y al final del día creo que es un buen segundo lugar,
no hemos tenido tan buena suerte este año, pero sí podemos tener el espíritu de que estamos peleando primeros lugares. Y seguramente vamos a ver que lo van a dejar todo para esta tercera carrera que vamos a ver en unos momentos. Ahora vamos con el ganador. Una largada espectacular, Paque. Pudiste pasar al primer lugar. Una competencia, vimos una competencia también entre hermanos durante buena parte de la carrera. Sí. ¿Volaste? Sí, tuve una salidona y estuvimos peleando hasta la cuarta vuelta. Nos topamos 3 veces y logré mantener el buen ritmo. Después de eso lo llevaba bien cerquita. Es un piloto con muchísima experiencia, ¿verdad? Sí, llevaba los nervios un poco altos, pero hice una super carrera, muy pocos errores, muy contento con el resultado. Bueno, viene ahora el hit invertido, así que ahora va a ser el gran final, se va a vivir de todo, va a pasar realmente algo muy inesperado, así que no va a ser auto para cardíaco. No sé si querés agradecer a alguien por estos resultados de esta carrera. A Castrol, a Suma Guatemala, muchas gracias. Muchas gracias, Paque, nos vamos a la sombra porque está fuertísimo esto. Regresamos unos momentos con la gran final, así que estén pendientes. Y nos vamos a la gran final. Parrilla invertida, número 69, Andrés Barrios le tocaba salir. Andrés Quesada le tocaba salir en la punta y se empezaban todos los pilotos a tirarse del lado derecho para despedirse de esta monomarca. Entraban ahí bastante apretado Marcos, que buscaba ahora cuerpear porque quería llevarse el 100% de chance disponible a su alcance para poder terminar esta competencia en la punta. Andrés Quesada, número 69, ya le ponía el auto Marcos, no ponía resistencia con el campeón coronado, pero atrás sí que entraban de a 2, de a 3, porque sí se estaban rifando hasta la última posición. Ahí miramos entonces lo que había sido el pronóstico de una temporada muy bien elaborada. Marcos Reich está en la punta. Notarán que el cielo se enfureció en este momento y eso pasaba, al parecer le cayó la última nube arriba a Freddy Bresciani porque Adolfo lo acaba de sacar a la pista. En el momento que se quería reincorporar, tuvo que salir a hacer un poco de rally, el último golpe de la temporada. Y así cerraba Freddy en la última posición, la primera vuelta. Le tocaba nuevamente salir a luchar. Número 69, Andrés Quesada. Ahora siendo perseguido por Adolfo Castillo, que está ahí buscando el espacio a ver por dónde se va a meter. Ya miramos que caía un poco de agua en la pista, podía pasar cualquier cosa. Banderazo verde, todo está ok. Andrés Quesada, que él compite en la categoría amateur, vamos a aclararlo. Está separado en dos clases en la Copa de Tienda Yaris Castrol, una de pilotos profesionales que ya cuenta con experiencia y con pilotos novatos. El número 10, Johnny Bach, se tira en el hairpin, intercambiando calcomanía con Bisarabia. Y atrás también el número 77, Mateo Llarena, que se subía a la grama. Miramos estas imágenes. Más cerca imposible. Parte todo sobre ruedas. Bueno, miren ese pelotón que se armaba en la categoría amateur. Venía un grupo más de 6 autos bien pegaditos. Ya estamos a mitad de carrera. No hay neumáticos en buen estado porque es la última manga que se corre. Así que a prepararse porque esto se va a poner no apto para cardíacos. El piloto más joven de esta copa, con tan solo 14 años, ya corrió en la Fórmula 4 mexicana. Próximamente estará haciendo pruebas en la Porsche Cup de Argentina. Ahí viene subiendo Freddy Bresciani. Qué impresionante cómo recuperó posiciones. Y acá, ¿qué miramos? Contacto entre Llarena y Johnny Bach, que terminaba en carambola, llevándose la peor parte, Fernando Ibargüen. Impresionante lo que acabamos de ver. La descripción para despedirse, mirando el auto de la temporada. Mientras los dos hermanos Sarabia se están disfrutando el 100% de la competencia en la punta, más atrás se miraba los daños del vehículo de Johnny Bach, en ese entrecruce que tuvo con Mateo Llarena,
Y ahora estas imágenes, miren cómo entra el Pato secándole lo último que quedaba a esos neumáticos. Y vamos a ver la repetición de lo que ocurría acá. Entraba Johnny Bach cruzado en ese contacto que tenía con Mateo de Arena. Y ahí viene el coletazo de regreso. Impactaba en la parte trasera después del pilar B y se iba completamente cruzado. ¿Y quién se lo encontraba? Sin oportunidad de hacer nada, era Fernando Ibargüen. Y el auto termina saltando y impactando, haciendo un daño severo. Ya se empezaba a ver pues más distancia entre los protagonistas. Y ahí venía el 1, que era Raúl Ver, pero intercambió carro con Luis Sarabia, era el piloto misterio para este hit. Y venía Paqui Sarabia, nuevamente la pelea entre hermanos se llevaba hasta la final. Ahí pasaba el campeón 111, Marcos Reicher. Y también el gladiador de la temporada, Freddy Bresciani. La ha tocado siempre puesto para arriba y lo dejó todo en la pista. Y aquí, los hermanos Sarabia haciendo de las suyas, realmente una muestra de excelente manejo que han tenido la temporada. Y podemos ver reflejado el nivel de talento de los pilotos guatemaltecos que ahora hacen esta carrera de dos hermanos, bumper a bumper. Excelente espectáculo. Castillo sigue ahí mostrando que tenía un poco de viraje, pero lograba mantener la viada, lograba mantener la distancia, ese gap con los hermanos Sarabia. Pasaba atrás Freddy. Y ahí viene el puntero, Marco Reicher. Nos quedan solamente dos vueltas de cierre de temporada. Y ha hecho una excelente carrera final. No solamente marcando los mejores tiempos, sino distanciándose de sus competidores. Un reflejo de la temporada. Y ahí van los hermanos Sarabia. Bien pegados, muy buena rivalidad. Ese tipo de carreras que nos gusta ver de dos pilotos con mucho respeto, con menos de un centímetro de distancia entre un auto y el otro. Se le da la señal de una vuelta y esto se termina para Marco Reicher, el número 111, ganador de las 3 horas, la primera competencia nocturna que vivimos en Guatemala, y que ha hecho una temporada marcada por siempre estar en la punta. Bicampeón de la Copa Toyota Yaris y 4 veces campeón consecutivo de la categoría monomarca en curso. Marcos Reicher cierra con un triunfo, un nuevo campeonato más para el campeón multidisciplinario. Ha sido campeón en motocross, ha sido campeón en motovelocidad, ha sido campeón también en monomarca. Creo que hace falta que Marcos Reicher también vaya al kartismo. Sería la última plataforma que le quedaría disponible. Bien, la distancia que le ha sacado el resto. Impresionante. Más de 6 segundos. Y ahí vienen las últimas curvas del Yaris de Marcos Reicher. Le venía sacando el 100% hasta la última vuelta. Con todo para cerrar la temporada 2018. Ahora sí, la última vuelta y nos vamos a la recta principal y se termina la temporada 2018 de la Copa Toyota Yaris Castrol con el banderazo a cuadros recibiendo al ganador Marcos Reicher. Adolfo Castillo entra en la segunda plaza y con este espectáculo de buen correr los hermanos Sarabia, Lush y Paque, terminaba en la tercera y la cuarta posición para dejar a la quinta para Freddy Bresciani. Gran piloto luchador que entregó alma, espíritu, todo en la pista para una temporada cuesta para arriba. Felicitamos a todo el equipo de logística de la Copa Toyota Yaris Castrol y nos despedimos de esta temporada. Y con estas imágenes nos despedimos de la temporada 2018 de la Copa Toyota Yaris Castrol. La vuelta del triunfo de Marcos Reicher. Bueno, ahora tenemos la última entrevista de temporada. Pato,
¿Se cerró un nuevo ciclo en monomarca? ¿Te divertiste? Sí, siempre. Creo que siempre que uno sale a la pista es parte de la diversión. Pueden haber roces con todos, pero al final del día eso es a lo que venimos, a divertirnos, a pasarla bien. Y yo creo que el día que ya no nos divertamos es el día que tenemos que colgar los guantes, como dirían. Pero súper bien, una temporada muy agradecido con todos. Los pilotos todos son, realmente han evolucionado muchísimo. Paque, una locura lo que manejó. Y al final del día, pues a gozarla y a esperar las nuevas aventuras del año entrante. ¿A quién quieres agradecer por esta temporada? Definitivamente a mis patrocinadores, que esos son los que hacen todo esto posible, a la gente que viene al autódromo, a los demás pilotos, porque sin ellos no se puede hacer, a ustedes y a mi familia que siempre está conmigo. Yo creo que eso es parte del mundo del automovilismo. Muchas gracias, Pato, y éxitos. Gracias. Nos vemos en la siguiente temporada. Cristian, vimos un tercer hit muy cerrado, pensamos que era Raúl Ver, pero era Luz realmente corriendo, fue como personaje invitado, misterio de último momento. ¿Qué carrera que se echaron? Sí, era Luz. ¿No es costumbre eso, esa pelea entre hermanos? No es costumbre, siempre me gana, pero estaba bien rápido esta fecha y fue una batalla desde que salimos. Un muy bonito hit porque estuve tratando de pasar todo el momento, a toda hora, pero contento con el cuarto. Tuviste una evolución constante a lo largo de toda la temporada, o sea, ¿a quién querés agradecer por estos resultados? A mi hermano, la verdad que este es el segundo año que corro y he evolucionado mucho. Este año me fue bastante bien, especialmente en las últimas cuatro carreras. Pero sí, muy contento y a esperar lo que se viene el otro año, que seguro va a estar mejor. El campeón. Bueno, Marcos, tuviste que hacer una carrera de remontar, te posicionaste muy rápido y después te fuiste. Sí, bueno, la verdad es que sí, habíamos tenido un mal sabor de boca, tuvimos un par de errores en la clasificación, no logramos hacer la vuelta que queríamos. Y bueno, en esta categoría, si uno no sale adelante, pues es muy difícil pasar, sobre todo que ya todos vamos muy rápidos, hay muy buenos competidores, muy buenos pilotos. Y bueno, por ir peleando en la primer hit con Freddy, pues pinché una llanta. No pude terminar el primer hit y eso hizo que el segundo hit tuviera que salir de último. Un segundo hit muy bueno, logré llegar hasta el quinto lugar. Y bueno, yo sabía que este era el último hit del año, el último hit de la Copa, y bueno, teníamos que hacer lo mejor posible. No teníamos presión porque gracias a Dios ya habíamos ganado el campeonato, teníamos que salir a divertirnos, a dar lo mejor de nosotros. Y bueno, gracias a Dios, vi que empezó a llover un poquito, a caer unas gotas antes de la salida. Creí que iba a llover más, rápido me bajé a bajarle un poco de aire, aunque sea con la mano, porque no teníamos calibrador. Al feeling fue eso. Al puro feeling, ¿verdad? Que toqué la llanta de adelante más o menos y ahí traté de ponerla más o menos parecida. Y bueno, empezaron a caer unas gotitas las primeras vueltas, yo hice una salida excelente. Las primeras vueltas estaba rapidísimo y bueno, después cuando vi ya va una buena ventaja y bueno, traté de, ahí sí que de divertirme, no de cuidar nada, ir al máximo sin cometer un error y bueno, sacamos una gran ventaja, así que súper gratificante al final pues terminar con este dulcito. Bueno, fue una gran temporada, si no me equivoco, ganaste las 3 horas, también tuviste una gran cantidad de pole position, la mayor cantidad de victorias. Así que bueno, ¿a quién querías agradecer por esta temporada en sueño? Sí, bueno, un gran año, como bien dices, agradecer a, primero que nada, a Dios, que hace todo esto posible, que nos tiene, dice que iluminados desde el cielo, a los patrocinadores, Frisco Grill, Tecniseguros, Valvoline, Papidú, Guatemala Real Café, Se Imprime, Talleres Rodas, Axalta, la verdad que no tengo palabras para agradecer a todos, los mecánicos de Copa Yaris que hicieron un gran trabajo durante los últimos 2 años, mi familia, mi novia, los medios de comunicación. Así que bueno, el público general, a todos que estuvieron apoyándonos de una u otra manera, pues muchas gracias. Y quiero aprovechar a dedicar esta victoria también pues a Vico Castillo, gran amigo del motocross, que este año se nos fue. Y bueno, era un gran amigo, una gran persona, un gran piloto y bueno, esto va para Vico. Gracias. Felicitaciones, Marcos. Gracias, Luis. Bueno, ya lo tienen, así es como estamos cerrando esta temporada 2018 de la Copa Toyota Yaris Castrol. Y ahí tenemos el auto campeón. Un auto que lo vino a entregar todo. Queremos nuevamente felicitar a la organización del Grupo Cofiño Stahl por una temporada espectacular de la Copa Toyota Yaris Castrol. Todos los autos siempre estuvieron en la punta, peleando las posiciones. El equipo de trabajo de mecánicos, un gran equipo que también siempre dedicó el 100% para que los muchachos pudieran hacer lo suyo dentro de la pista. Nos despedimos de esta temporada. También queremos agradecerles a todos ustedes por estar pendientes de estas coberturas y nos vemos hasta la siguiente ocasión.